Es lo que se dice, que hay que prepararla con un año de anticipación, ¿viste? Ajá. Y el año pasado, dada la difusión tuya, como siempre, me quedé sin caña. Y hubo gente que no pudo tomar. Pero es mi intención siempre preparar y para invitar a todos los amigos, a quien que pase por mi casa y quiera tomar un poquito de caña con ruda y que crea en esta costumbre popular, y bienvenido sea, ¿no es cierto? ¿Y qué indica la costumbre? Y bueno, es un poquito lo que vos terminás de decir, a lo que yo he leído así, de que ahuyenta las malas ondas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y decían los viejos, y ahuyentan las pestes. Uh-huh. Es el mes de agosto, por lo general, es el mes más fuerte del invierno, y ahí vienen los resfríos, la gripe y demás, y teóricamente esto te cubría un poco. Bien. Pero tomando ese día en ayuna tres traguitos, no tres copas, tres traguitos. Tampoco hay que enviciarse, ¿eh? ¿Viste? Y bueno, también en los viejos tiempos, antes lo que me contaban mis padres, ¿no es cierto? En los viejos tiempos existían los boliches de campo, ¿no es cierto? Y el bolichero siempre tenía una botella de caña con ruda, invitaba a los parroquianos. Claro. Y era obligación casi de invitarle a los parroquianos con un trago de caña con ruda. Bien, ¿la preparaste y es solamente caña con ruda? ¿No va absolutamente nada más? Nada más que eso, nada más. Y gana de tomarlo. Y gana de tomarlo. ¿Y la gente se acerca y te dice? Sí, sí, digo, sí. Sí, sí, tomar esos traguitos. Te digo más que, como te decía recién, que el año pasado que no tenía más y la gente venía. No te voy a decir que me invadieron, ¿no es cierto? Pero sí, varias personas vinieron después a tomar y ya no tenían, ¿viste? Claro. Y no cualquiera va a preparar una botella para tener en su casa, ¿viste? Claro. Y yo lo hago para invitar a la gente. ¿Viste? Y menos de un año para el otro. Y menos de un año para el otro. En la inmediatez con la que vivimos habitualmente, nos olvidamos lo que tenemos que hacer mañana o lo que hicimos ayer. Seguro. Menos nos vamos a acordar de un año para el otro. Claro. ¿No? Y bueno, yo trato de seguir esa tradición, ¿viste? Uh-huh. De vez en cuando también tomo yo, ¿viste? Para ir probando a ver cómo está. Sí, si no se va poniendo mal. Mejora. Y con respecto al 1 de agosto, Freddy, también se festeja el Día de la Pachamama. Yo que anduve por Jujuy, tuve la suerte de visitar esos lugares, hablando con los parroquianos del lugar, me contaban, ellos son muy creyentes de la Pachamama, o sea, que la respetan mucho la Pachamama. Y entonces, ¿qué hacen? Ellos hacen un pozo en el cual le vuelcan los alimentos que ellos mismos consumen, ¿viste? Y ponerle coca, ponerle, en fin, por ahí le cocinan también ellos. Cocinan y lo que ellos cocinan, lo que van a comer ellos, lo tienen dentro del pozo, ¿viste? Y alcohol, en fin, y todo eso lo tapan. Y es como que le dan de comer a la Pachamama en agradecimiento por todo lo que le dan a ellos todo el año. Bien. Esa es la costumbre que acá no la hacemos nosotros, ¿viste? Pero para ellos es religiosamente hacerla sí o sí, ¿viste? Seguro. Bueno, quienes quieran pasar mañana entonces por tu casa a tomar el traguito, quienes quieran seguir esta costumbre, correcto. Están invitados. Sí. Que no es mala costumbre tampoco. O sea, uno puede creer o no. Seguro. Pero tomar un trago de caña no le puede hacer mal. Ahora dos capaz que sí. Y más ni te cuento. Y bueno, para quien no conoce mi casa, bueno, es en el Rancho del Negro, en Tucumán, el 13 de mayo. Bien. Que pasen, con gusto lo vamos a recibir.